Creación política del distrito Pallasca. Los distritos Pallasca, Cabana, Tauca y Yapo, de la actual provincia Pallasca y departamento Áncash, a pesar que fueron establecidos en la época de la independencia, legalmente fueron creados el 2 de enero de 1857. Se dice legalmente porque junto con los distritos Corongo, Pomabamba, Siguas y Piscobamba, de la entonces provincia Conchucos del departamento de Áncash, fue la primera vez que se les consideró en un documento oficial en la categoría de distritos al darse la ley del 2 de enero de 1857. Que enumerando los distritos del Perú dentro de sus respectivas provincias y departamentos, ordenaba que debían elegir sus municipios en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades del 29 de noviembre de 1856. Mediante la mencionada ley del 2 de enero de 1857, Piscobamba debía elegir un municipio de 18 miembros. Corongo, Pallasca, Pomabamba y Siguas, así está escrito y ahora se escribe Siguas, 8 miembros cada uno. Y Cabana, Tauca y Yapo, 7 miembros cada uno. Se nota la importancia de Pallasca respecto a Cabana, Tauca y Yapo. Esta ley fue dada por la Convención Nacional el 29 de diciembre de 1856, firmándola su presidente, el doctor don Toribio Ureta, y sus secretarios, don Pío B. Mesa y don Rafael Ostas, promulgándola el libertador don Ramón Castilla en su condición de presidente provisorio de la República el 2 de enero de 1857, firmando junto a él el ministro de gobierno doctor Gervasio Álvarez. Entonces, pues, el distrito Pallasca y los distritos mencionados no tienen una ley de creación específica, pero se les considera como distritos a partir del 2 de enero de 1857, porque es la primera vez que se les nombra en un documento oficial la ley del 2 de enero de 1857. No hay otra base legal para considerar la creación política del distrito Pallasca más que la del 2 de enero de 1857. Es bueno saber también que en la Guía de Forasteros del Perú de 1834, que fue la primera publicación de la relación de los distritos del Perú dentro de sus respectivas provincias y departamentos, aparecen los distritos Pallasca, Tauca, Pomabamba y Piscobamba, integrando la provincia Conchucos. Y como este documento no fue oficial, a pesar de que sirve de referencia, no puede considerarse como base legal. De otro lado, la Guía de Forasteros del Perú debió decir provincia de Conchucos Bajo, pero no lo hizo, en razón de que ya se le conocía solamente con ese nombre, porque la provincia Conchucos Alto había tomado por la fuerza de la costumbre el nombre de provincia de Guari, sin ley alguna.